Soy y el título del programa de hoy es El Príncipe Chi Wan Ti. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional: la economía actual del gobierno nacional de Cambiemos. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy: El Príncipe Chi Wan Ti. Sin embargo, nos parece oportuno y necesario comentar algunos temas urgentes de la agenda nacional. En primer lugar, el atentado de este hombre nacido en Túnez, allá en Niza, Francia, donde hubieron más de 85 muertos, más de 100 heridos. Si era un desquiciado o pertenecía a la secta ISIS, esto es materia de investigación de las autoridades francesas. A este atentado de Niza se le suma el de un refugiado afgano de 17 años de edad que al grito de Alá es grande con un hacha hirió a más de 20 personas en un tren de Alemania. Obviamente que la secta ISIS en un denominador común ha reivindicado ambos atentados. Nosotros, señora, señor, como a usted le consta en este programa, hace más de un año sostenemos que a la secta ISIS no hay que bombardearla, no hay que atacarla militarmente, porque el terrorismo marxista y ahora el terrorismo islámico, el fanatismo islámico, son expertos en quedar como víctimas. Seguramente la secta ISIS, este fanatismo islámico, tiene socios, socios financieros, socios logísticos en materia de armamentos y también, es obvio, en materia de alimentos. Habrá que atacar a los socios. Pero además, señora, señor, de un tiempo a esta parte, con respecto a la secta ISIS, venimos denunciando en este programa que los ISIS han sumado en las redes sociales y en los barrios pobres de Europa, donde viven refugiados o habitantes islámicos aún nacidos en Europa, han sumado a la secta ISIS, insisto, predicadores del odio, predicadores del rencor, predicadores
del crimen. Y la respuesta que debe tener y guardar Europa debe ser una respuesta inteligente. No debe ser una respuesta que a la violencia sume más violencia, porque obtendrá violencia como respuesta. Habrá que tener gente que trabaje de los barrios pobres de Europa, donde viven los islámicos, y además en las redes sociales, una doctrina de la concordia, de la convivencia civilizada y de la integración en la comunidad europea. El segundo tema de la agenda internacional es que ya suman 6 los policías muertos por 2 ex marines negros. Y lo cierto es, señora, señor, que ningún crimen es justificable, sea crimen político, civil, militar, religioso o policial. Ningún crimen en sí mismo es justificable, pero el sentido común y la prudencia política y mucho más la prudencia jurídica exigen buscar las causas, los motivos de estos homicidios. Y lo cierto es que los policías norteamericanos en los últimos 4 años han muerto a más de 300 negros. Sin abrir juicio si estos negros eran violentos o eran peligrosos, homicidas o delincuentes, nada justifica tamaña cantidad de homicidios. La policía norteamericana deberá sofrenar el gatillo fácil y los negros deberán sofrenar la venganza en medio de una concordia de los habitantes de Norteamérica. Y el tercer tema es el tema del golpe de Estado fallido en Turquía. Usted recuerda mucho mejor que yo, señora, que por milenios Turquía ha sido y es el pulmón geográfico de Europa que comunica Europa con Asia. Una parte de Turquía está en Asia y otra parte de Turquía está en Europa. Más allá del triunfo del presidente Erdogan, entre comillas, a mí una especie de semi-inconsciencia política, cual es llamar a los ciudadanos que defiendan a la democracia, ha triunfado el presidente Erdogan, pero lo cierto es que más allá de los casi 6.000 militares presos, entre militares, jueces y fiscales, y los 300 muertos, lo cierto es que se debate como tema de fondo en Turquía una suerte de si el Estado turco es un Estado laico o es un Estado religioso guión islámico. Pero además Turquía es un aliado incondicional de la Comunidad Económica Europea en su combate contra el ISIS en el Medio Oriente. Por lo pronto creemos que actualmente la paz civil y política todavía en Turquía es débil. Y ahora sí, les recuerdo nuevamente el tema, el título del programa de hoy, El Príncipe Chi Wan Ti. Usted recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que China tiene un territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados, pero que la primitiva China tenía 4 millones de kilómetros cuadrados y según tradiciones ciertas y verificables en la tradición china, la historia de China comienza ya por el 2300 a.C., cuando unas 100 familias comandadas por el emperador Zhao se establecieron en el actual territorio de China. Esta dinastía duró más o menos aproximadamente unos 100 años, porque allá en el año 2200 a.C., el emperador Yu de la dinastía Jia, H-I-A, domina el territorio chino y dura más o menos unos 1000 años, porque en el 1100 a.C. esta dinastía Jia es reemplazada por la dinastía Zhou. Dinastía Zhou, que al principio tuvo serios inconvenientes políticos, porque era muy despótica, era como decir en el campo argentino, era mal llevada, y los nobles chinos la resistieron, pero con el tiempo comprendió lo que es mandar, comprendió lo que es ejercer la autoridad y conquistó además esta dinastía Zhou los territorios de Manchuria, Mongolia y Tíbet. La dinastía Zhou
duró más de 1000 años y fue reemplazada ya por el aproximadamente 221 antes de Cristo por la dinastía Qin, cuyo primer príncipe fue Qi Huangti, el título del programa de hoy, el príncipe Qi Huangti, que quiere decir en chino el primer emperador. Y este príncipe Qi Huangti dividió todo el territorio chino en gobernaciones, lo cual hizo mucho más llevable el orden y el mando. Fortaleció el ejército, disciplinó el ejército, pudo vencer a los mongoles, que eran una tribu de los hunos. Construyó la muralla china, que usted recuerda, señora, señor, que tiene 2.400 kilómetros de longitud, que tiene paredes opuestas de 6 metros de altos con un ancho completo de 4 metros, que puede tener 4 caballos transitando debidamente armados, y cada 100 metros tiene almenas de observación. Esta dinastía Qin adquirió tal prestigio que le dio el nombre al actual continente o país chino. Y el príncipe Qi Huangti, cuando tuvo su primer hijo, le dijo lo siguiente. Puntos suspensivos y continuamos brevísimamente la historia de China, porque esta dinastía Qin fue reemplazada por la dinastía Han, allá por el año 206 antes de Cristo, y esta dinastía Han duró aproximadamente hasta el 1206, que vino la dinastía de los mongoles, que usted recuerda con Genghis Khan y con su nieto Kublai Khan. La dinastía de los mongoles duró hasta el siglo XVII, porque a mediados del siglo XVII comenzó la dinastía de los manchúes, y esta dinastía de los manchúes se prolongó hasta el año 1912, donde empezó el juego en materia política de la república y de la democracia, que con las idas y vueltas y el rebote político de la revolución comunista en Rusia, significó que la revolución rusa fuera exportada a China y que Mao Zedong determinara que todo el continente geográfico de China se hiciera comunista. Comunismo que llega hasta nuestros días. La actual China es comunista. Sin embargo, la sabiduría popular y milenaria de China hizo que China nunca se aleje del mundo civilizado. Y por lo tanto, desde hace más de 30 años, señora, señor, las primeras industrias y productoras de Europa y de Estados Unidos fabrican en China. China es la segunda economía mundial y, como si fuera poco, el Banco Central de China tiene 2.875.000 millones de dólares de reserva. Pero volviendo a Qi Huangti, el primer emperador, porque es el título del programa de hoy, cuando tuvo su hijo, lo obligó a ir descalzo al colegio cuando le llegó la edad escolar. Cuando alguien le preguntó al emperador, ¿por qué mandas a tu hijo descalzo al colegio?, Qi Huangti contestó, si quiere mandar, primero debe conocer el dolor. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces, señora, señor, cuando le preguntó alguien del imperio al emperador Qi Huangti, ¿por qué mandas descalzo a tu hijo al colegio?, el emperador Qi Huangti respondió, si quiere mandar, primero debe conocer el dolor. Y conocer el dolor no quiere decir someterse a torturas personales. Conocer el dolor no quiere decir solamente haber padecido el dolor. Conocer el dolor es
y esencialmente desde el punto de vista filosófico, aprender de la enseñanza que nos deja cada dolor. Seguramente usted recordará en estos casi 20 años ininterrumpidos que lleva este programa Ayer es Hoy, que cada tanto compartimos con usted, señora, señor, que sufrir es crecer, perder es ganar, llorar es reír. Y es que cada dolor, cuando llevamos cada dolor con paciencia, con fortaleza y esencialmente con dignidad, el fruto de llevar cada dolor, insisto, con paciencia, fortaleza y dignidad, el fruto es la ejemplaridad. Porque la ejemplaridad, y solamente la ejemplaridad, es aquello que justifica, dignifica y fortalece la autoridad. Ejemplaridad de padres a hijos, ejemplaridad de profesores, de maestros a los alumnos, ejemplaridad de los funcionarios públicos a los ciudadanos. Y cuando digo funcionarios públicos, digo presidente, senadores, diputados, jueces, policías, intendentes, concejales. Y cierto es, señora, señor, que 12 años de populismo decadente, autoritario, de relato único del matrimonio Kirchner, en la Argentina se había perdido la verdad. Habíamos perdido la verdad, porque la ideología, como todo populismo es ideología y toda ideología es populismo. La ideología es una visión fragmentaria, pobrísima, raquítica y disminuida de la verdad. Y justamente, como se había perdido la verdad, obviamente se había perdido la ejemplaridad. Las primeras naciones civilizadas del mundo, las naciones milenarias del mundo, lo primero que cuidan en sus funcionarios públicos de gobierno es la ejemplaridad. ¿Y sabe qué? Señora, señor, así como Chi Wan Ti, cuando le preguntaron por qué mandas descalzo a tu hijo al colegio, porque si quiere mandar, primero debe conocer el dolor. Y si faltó ejemplaridad en la mafia decadente del kirchnerismo, cuando ejerció el poder, no supieron el dolor que causaban a todos los argentinos, también ha faltado ejemplaridad, y ya no han sabido mandar, en las tarifas públicas suyas o de su gobierno, señor presidente don Mauricio Macri, que cuidaron más el número que la dignidad y cómo estaba la economía de todos los argentinos. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Bien, primer y único tema de la agenda nacional, la economía actual del gobierno nacional de Cambiemos. No decimos nada brillante, señora, señor, lo estamos padeciendo, que la herencia
política, financiera, diplomática, económica y social que dejó el matrimonio Kirchner después de 12 años de decadente autoritarismo, han colocado a la Argentina o habían colocado a la Argentina al lado de repúblicas africanas tales como Zaire, Congo, Angola o acá en América, Haití, Nicaragua y Venezuela. Pero lo cierto es que la economía hoy de la República Argentina, después de siete meses, del gobierno nacional de Cambiemos, lo cierto es, y duele decirlo porque todos lo estamos padeciendo, es que la economía no crece. La economía no se está moviendo. No se están creando empleos. Todavía no han llegado los esperados, no solamente por el gobierno, sino por todos los argentinos de buena voluntad, los llamados capitales extranjeros de inversión, que sean fuente de empleo. Y hasta el mismo blanqueo todavía no tiene tal magnitud o tal entidad para crear empleo en la República Argentina. Y como si esto fuera poco, sin alarmarnos todavía, en siete meses del gobierno nacional de Cambiemos, todavía la inflación no se ha detenido. Y nosotros vamos a insistir, como lo hicimos en la última semana de diciembre, a pocos días de asumir usted como presidente, señor presidente, don Mauricio Macri. Porque nosotros, este programa hizo conductor solamente para lo bueno y nada más que para lo bueno, somos extremadamente caprichosos. Para lo malo, ya primero mis padres, después el doctor Porto en Belgrano, el padre Bergoglio, hoy el Papa Francisco en El Salvador y Monseñor Derisi en la UCA nos enseñaban, para lo malo, pedir ayuda o pedir consejos, pero para lo bueno somos extremadamente caprichosos. Insistimos con la mesa federal, señor presidente don Mauricio Macri, pida el consenso de una mesa federal donde estén sentados todos los gobernadores, todos los intendentes, senadores, diputados, sindicalistas, productores, industriales, economistas de la talla de Martín Redrado, de don Roberto Labaña, de Aldo Piñanelli, en una mesa federal común para gestar, para concertar políticas de Estado a 5, 10, 20 años. Pedir colaboración no es debilidad política, según mal enseña usted, señor asesor presidencial, don Jaime Durán Barba. Pedir colaboración y pedir ayuda, entre comillas, es signo de sabiduría e inteligencia política. Le recuerdo a usted, señor presidente, don Mauricio Macri, que ya por estos instantes don Sergio Massa, quizá el político más joven y más brillante de la República Argentina, ya se ha acercado al Partido Justicialista. Y de un tiempo a esta parte, señora, señor, venimos solicitando al gobierno a nivel de las intendencias, de las provincias y por supuesto al gobierno nacional que las adicciones de alcohol y droga, de droga y de alcohol, entre los jóvenes entre 12 y 25 años, se estudien y se pronostiquen, que se dé un diagnóstico para seriamente implementar su solución. Y esta Argentina impaciente, señora, señor, que todavía sigue siendo impaciente, esta Argentina que todavía no ha perdido la insolencia, hace un largo tiempo que sugerimos que a nivel de la familia, del trabajo, del todos los días, se implementen las cinco palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy va a hablar Marco Tulio Cicerón, abogado, senador y filósofo romano, 106
43 antes de Cristo, quizá en una de sus obras filosóficas más brillantes, que lleva por título Diálogos del Orador, Diálogos del Orador. Allí Marco Tulio Cicerón, en su libro segundo, nos dice lo siguiente: hay que obrar de tal manera que todo el mundo que hable mal de nosotros pase por petulante o por loco. Y así, señor presidente don Mauricio Macri, cuando Chi Wan Ti mandó descalzo a su hijo al colegio y le preguntaron por qué, porque si quiere mandar, primero debe conocer el dolor, porque el dolor con paciencia, dignidad y fortaleza conduce a la ejemplaridad. La ejemplaridad es aquello primero que se debe cuidar en la función de gobierno, como hacen las naciones milenarias. Y es por eso que, señor presidente don Mauricio Macri, ni amigos ni parientes, ni parientes ni amigos deben recibir beneficios que más temprano que tarde traerán serios costos políticos a su gestión de gobierno. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.